Farmas. Bien, este es el video. Sí. La farmacia en ese pasillo. Van a observar cómo ingresa este joven. Repartidor. Y en un momento, así entró el motociclista, llevándose puesto cada una de las góndolas. Sí, te la puedo. Y por suerte, para él y para los clientes de la farmacia, nadie terminó herido. Anita. Córdoba y Suipacha. Mira vos. Aparte de esto, el Rosario. Tenemos que hablar. ¿Cómo? En Rosario, cerca de casa. Tenemos que hablar. ¿En Rosario, cerca de casa? Ah, vos vives, sos de Rosario. Ah, claro. No lo sabía. Tenemos que hablar de una zona sumamente céntrica. Venía, aparentemente, por lo que se puede observar en esta cámara de seguridad, a una velocidad elevada. Perdió el control, ingresó directamente a este local. Presten atención. Que incluso hay personas caminando. El chico, yo creo que el chico... El repartidor se salva de mirar. Sí. No, no, pero aparte... Dios aparte, ¿viste? Quedó... Ni siquiera se cayó. Quedó parado, desconcertado ante lo que había ocurrido. Porque estaba caminando por el pasillo de las góndolas y de repente... Recién había entrado. Entra una motocicleta a toda velocidad llevándose puesta... Por la puerta. Todas las góndolas que ustedes observan están todas tiradas en el piso. Sí. Bueno, obviamente, como les decíamos, esto quedó registrado en una cámara de seguridad. Es aparentemente una persona que estaba también trabajando con la motocicleta. Lo que se pudo saber, por lo menos hasta este momento, es que había perdido el control cuando intentaba pasar justamente en la calle, ¿no? Obvio. A otra motocicleta, es ahí en donde cae, derrapa, por decirlo de alguna manera. Mira, como, y termina ingresando casi como si fuera una especie de barredora. Terrible. Claro, como al local. Derrapando, ¿no? Exactamente, derrapa, esa es la calle. La... Termina derrapando, pero antes rebotando contra las góndolas, ¿no? Tremendo. Terrible, mirá. Sí. Impresionante. Bueno. Increíble. No pasó nada de gravedad. No pasó nada de gravedad. Pero sí, obviamente, terminó lesionado. Tuvieron que asistirlo por intermedio de una ambulancia, trasladarlo a un hospital para realizar las primeras atenciones. Espero que le cubra, no sé, el seguro. No sé si es el negocio. Te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa con las motos? ¿Se le cubre el seguro todo el daño que causó en la farmacia? Yo entiendo que los locales tienen que tener un seguro aparte. Claro. Más allá de todo, deberían, los locales ¿no? siempre tienen aparte, que tener pero hay que ver el motivo también de la moto. ¿Por qué termina incrustando de esa forma? Sí, por supuesto. Debería de ser de esa manera. Sí. No sé si es así. Pero bueno, decíamos, las imágenes son realmente... impactantes del momento en el que termina derrapando, se cae al asfalto e ingresa al local, un local muy céntrico de la ciudad de Rosario.